20 años de paz y buscarse hueco entre dos enemigos mortales, los alemanes y los rusos, llegó el septiembre del 39, cuando tanto unos como otros invadieron Polonia por ambos lados. A los soldados que lucharon en defensa de su patria, a esta canción que se llama La lluvia de otoño.
Después de la campaña del 39, muchos soldados han huido a Rumanía, por la frontera con Rumanía, para seguir luchando contra los alemanes y los rusos. Ahí en un campamento de internamiento se compuso esa canción, que muy rápidamente se volvió a Polonia y se fue como himno de la resistencia polaca. De ahí su nombre, el rezo de Armia Krajowa, del Ejército Nacional. Buenos días y bienvenidos todos a esta primera edición de la Jornada de Divulgación Histórica Varsovia 44. Ayer estuve preparando unas palabras pues, para explicar por qué con motivo de la independencia de Polonia, cuyo 98º aniversario vamos a celebrar ahora, hacemos esta celebración. La verdad que intenté que fuera una cosa breve y no sé que al final no me ha quedado tan breve, así que van a tener que escucharme pues durante 5 minutitos, pero prometo que no va a ser mucho más. Queremos en primer lugar dar las gracias al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y a su concejal de Cultura, Bienestar e Integración, don Rubén Martínez, a la Embajada de Polonia, al Instituto Polaco de Cultura, a las asociaciones Krakus, Norland y Leibstandarte, por su colaboración, sin la cual la realización de este evento sería de todo punto imposible. El próximo 11 de noviembre celebramos el 98º aniversario de la independencia de Polonia, una fecha que tenemos que reivindicar.
porque en Polonia sabemos muy bien cuán alto es el precio de la independencia, la libertad y la democracia. A finales del siglo XVIII, Polonia, que había sido fuerte en el pasado, fue invadida y repartida entre sus poderosos vecinos, Austria, Prusia y Rusia, desapareciendo así del mapa de Europa. Durante los siguientes 123 años, cada generación de polacos protagonizó su propia insurrección contra los ocupantes. Hasta cuatro hubo, y las cuatro acabaron en un baño de sangre. Sin embargo, el sueño de la libertad no murió en los corazones de los polacos, y cuando en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, se formaron unidades polacas en todos los ejércitos contendientes, y aquellos soldados combatían con una única esperanza, la de la recompensa de la libertad de Polonia tras la guerra. Fue a primeros de noviembre de 1918, cuando Rusia estaba inmersa en la guerra civil y Alemania y Austria se estaban colapsando, cuando Józef Piłsudski, al frente de las legiones polacas, entró un 11 de noviembre de 1918 en Varsovia, proclamando la independencia de Polonia. El sueño se había cumplido, pero una nueva amenaza se cernió sobre la joven nación. En 1919, Alemania estaba en estado de guerra civil y Lenin quería exportar la revolución bolchevique a toda Europa. Sobre el cadáver de la Polonia blanca y católica, llevaremos la revolución a Europa, había dicho. Un enorme ejército rojo avanzó y en agosto de 1920 estaba a las puertas de Varsovia. Todo parecía perdido para la joven nación. Y entonces, en lo que se conoció como el milagro del Vístula, el ejército polaco contraatacó, puso en fuga al ejército rojo y salvó a Polonia y Europa. Cuando en la década de los 30 los nazis llegaron al poder en Alemania, nubarrones de tormenta oscurecieron Europa. Inglaterra y Francia claudicaban ante las pretensiones de Hitler. En Múnich incluso aceptaron entregarle Checoslovaquia. Pero cuando las exigencias alemanas se dirigieron a Polonia, la respuesta polaca fue la de la libertad y la dignidad. Cito las palabras del ministro de Exteriores, Josef Beck, en respuesta a las amenazas de Hitler. La paz es algo deseable. Nuestra generación desangrada en guerras merece la paz. Pero la paz tiene un precio, alto, pero mensurable. Y en Polonia no conocemos el concepto de paz a cualquier precio. Sin embargo, hay algo en la vida de las naciones y de las personas que no tiene precio, y ese algo es el honor. Y Polonia pagó el precio del honor y de la libertad, con la sangre de sus mejores hijos. En septiembre de 1939, alemanes y soviéticos la invadieron desde el oeste y el este respectivamente. Durante cinco largas semanas su ejército luchó contra toda esperanza, mientras sus aliados permanecían inactivos en el oeste. Y cuando fue imposible seguir la lucha, más de 100.000 soldados escaparon a Occidente para seguir combatiendo, pues no hubo rendición ni capitulación. Y las tropas polacas siguieron luchando en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, desde el primer al último día de la guerra, ininterrumpidamente, desde Westerplatte o Varsovia en 1939 a Berlín en mayo de 1945, pasando por Francia, Noruega, África, Bélgica, Holanda, Italia, incluso en las junglas de Birmania, la Unión Soviética. En todos estos lugares hay cruces señalando el último lugar de descanso de los soldados de Polonia. Con 500.000 hombres, Polonia era en 1944 el cuarto ejército en importancia entre los aliados, solo detrás de la URSS, Estados Unidos y el Reino Unido, y eso que todo su territorio estaba ocupado. El movimiento de resistencia en Polonia fue también el mayor de Europa, con más de 400.000 miembros. Y en mayo, tropas soviéticas y polacas entraron en Berlín. La guerra había terminado. Polonia estaba en el bando de los vencedores. Sin embargo, ningún país había quedado tan arrasado como ella. Ninguno había perdido un porcentaje tan alto de su población. De los 30 millones de habitantes de antes de la guerra, más de 6 millones habían muerto. Y además, a pesar de luchar más que nadie por la libertad, vio cómo la URSS le arrebataba sus regiones orientales y perdía un 20% de su territorio.
Los soldados que habían luchado en el exilio no pudieron volver a su patria. Los resistentes del Armia Krajowa, que habían luchado por una Polonia independiente, democrática y libre, fueron perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados, porque el ejército soviético no liberó Polonia, sino que cambió una tiranía atroz por una cruel dictadura comunista, ante la pasividad de Estados Unidos e Inglaterra. Algunos, los soldados malditos, decidieron seguir luchando en la clandestinidad contra el nuevo régimen. El último de ellos cayó en 1963. Era el sargento Josef Franczak, Lalek, un soldado que ya había combatido contra los alemanes en septiembre de 1939, hacía ya 24 años. Pero la lucha no cesó. Las revueltas de Poznan del 56, la ejecución de la Gran Cruz y la erección de la Gran Cruz y la construcción de la iglesia en Nova Huta, una ciudad sin Dios que las autoridades comunistas querían levantar al nuevo hombre socialista. Las prédicas del cardenal Wyszyński o del padre Popielusko, el movimiento de solidaridad. Una resistencia continua del pueblo polaco que acabó resquebrajando el muro de la dictadura. Y por fin, un 19 de septiembre de 1993, el último soldado soviético abandonó Polonia. Terminaba así una larga noche que había comenzado 54 años antes, a las 4:50 del 1 de septiembre de 1939, cuando el acorazado alemán Schleswig-Holstein abrió fuego sobre la pequeña guarnición polaca en Westerplatte. Este es el precio de la libertad y de la democracia. Estos hechos son los que recordamos los polacos cada 11 de noviembre. Rendimos honor al sacrificio de los hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y civiles, que lo arriesgaron todo por la libertad de su patria. Y concluyo con las palabras del general Maciek, comandante de la primera división acorazada blindada polaca, que participó en la liberación de Europa Occidental en 1944 y 45. Los soldados polacos luchan por la libertad de todas las naciones, pero solo mueren por Polonia. Muchas gracias. Broń. Prezentuj. Broń. Do salvo. Trzymaj. Laduj. Salvo. Pal. Laduj. Salvo. Pal. Laduj. Salvo. Pal. Orcial. Na ramię. Broń. Do nogi. Broń. Apel pamięci. Ochal, Naramie, Broń. Presentuj. Broń. En memoria de los caídos por la independencia de Polonia. Combatientes y veteranos de la lucha por la independencia de Polonia, ciudadanos de Torrejón de Ardoz, soldados del ejército polaco, compatriotas, nos presentamos aquí, en Parque Europa, recordando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y de la independencia de Polonia, para llamar a la memoria de los héroes que entre 1920 y 1993 dieron su vida por la patria. Invoco a los soldados de 1920, defensores de Lwów, combatientes de Satworze, héroes del milagro del Vístula. Estanche do pelu. Invoco a los soldados de 1920,
Convoco a los soldados de 1939, defensores del suelo patrio, combatientes de Barta y Sura, de Westerplatte y Hel, de Muaba y de los bosques de Tujola, de Tomasov, Lubelski y Koch, lanceros de Kroyanti y Mokra, defensores de Varsovia y de la fortaleza de Motlin. ¡Stanche do apelu! ¡Pavo apelu! Ya invoco a los habitantes y defensores de las regiones orientales, atacados por el invasor soviético, caídos en los puestos fronterizos del cuerpo de defensa. Defensores de Grodno, Lubov, Sarny y Khorchov, soldados de Kochovne, Shablon, Sach y Vitishno. ¡Stanche do apelu! ¡Pavo apelu! Llamo a los soldados de los ejércitos polacos presentes en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, defensores de Francia y Noruega en 1940, los combatientes de África en las batallas de Tobruk y Gazala, los soldados del Segundo Cuerpo, que sobrevivieron al gulag soviético para ser vencedores en Monte Cassino y Ancona, a los hombres del primer ejército polaco que participaron en la toma de Berlín, a los miembros de la Brigada Paracaidista Independiente que combatieron en Arnhem y a los soldados de la Primera División Blindada, vencedores en Falés, liberados de Breda y conquistadores de Wilhelmshaven. ¡Stanche do apelu! Os llamo, hermanos aviadores y marinos, aviadores que lucharon en los cielos de Polonia en 1939, de Francia en 1940, a los héroes de la batalla de Inglaterra, a las tripulaciones de los bombarderos que llevaron la guerra al corazón de Alemania y que sacrificaron sus vidas llevando suministros a la Polonia ocupada, a los marinos que durante toda la contienda se enfrentaron al enemigo en todos los mares del globo, forjando la gloria de la bandera blanquirroja. ¡Stanche do apelu! Os invoco, combatientes del Estado clandestino, héroes del levantamiento de Varsovia, y también a vosotros, los soldados condenados, los malditos, que en la posguerra continuasteis la lucha por la libertad de la patria contra el poder soviético y que hasta el final, perdida ya toda esperanza, permanecisteis fieles a la idea de la libertad y la independencia. ¡Stanche do apelu! A vosotros llamo, ciudadanos y soldados polacos, que durante la Segunda Guerra Mundial os presentasteis a la lucha en defensa de la patria. Los sueños con los que fuisteis a la lucha por la independencia y la libertad los realizamos nosotros, vuestros orgullosos herederos. Las nuevas generaciones de polacos os toman como ejemplo de patriotismo y sacrificio por la patria. ¡Fawa bohateru! ¡Ochal! ¡Naramie! ¡Bron! Donogi, Bron, Spoznik. Ha concluido el homenaje y va a dar comienzo la recreación. Muchas gracias. Occidente para continuar la lucha junto a franceses y británicos. Bajo las órdenes del gobierno polaco exiliado en Londres, en la Polonia ocupada, se constituye un Estado polaco clandestino cuya misión es asegurar la supervivencia de Polonia como nación, así como sus instituciones. Ese Estado clandestino tiene su propio gobierno, delegación del legítimo gobierno de Polonia, y es fiel a la Constitución de la Segunda República. Tiene un ejército, el Armia Krajowa o Ejército del Interior, que constituye la mayor fuerza de la resistencia en Europa ocupada. Tiene redes de espía que envían información a los aliados. Tiene incluso escuelas y universidades clandestinas y un sistema judicial que se encarga de juzgar y castigar a los colaboracionistas y ocupantes alemanes especialmente señalados por su crueldad. Es julio de 1944. Alemania está perdiendo la guerra. Los soviéticos han entrado en territorio polaco y se acercan a toda velocidad a Varsovia. Sin embargo, ni el gobierno polaco ni los aliados occidentales han logrado arrancar a Stalin compromiso alguno sobre el futuro de Polonia tras la guerra, ni sobre la restitución a sus fronteras de 1939. Tampoco sobre su independencia, ni sobre la continuidad de las instituciones polacas anteriores al ataque alemán. Las noticias que llegan del este de Polonia son preocupantes, pues indican que las unidades partisanas del Armia Krajowa, fiel como hemos dicho al gobierno de Londres, están siendo destruidas o, en el mejor de los casos, desarmadas y hechas prisioneras por las tropas soviéticas según se adentran en territorio polaco. Todo esto lleva a los mandos comunistas, a los mandos polacos, a considerar acertadamente que Stalin plantea instaurar una dictadura comunista y a convertir a Polonia en un satélite de la URSS. Por eso, tras muchas vacilaciones, cuando los ejércitos soviéticos se encuentran en los arrabales orientales de Varsovia, el general Tadeusz Komorowski, Bor, decide lanzar la operación Burza, operación Tormenta,
que supone sacar a la luz al ejército del interior, atacar directamente a los alemanes y liberar la capital, de forma que cuando las tropas soviéticas entren en Varsovia, la ciudad se encuentre en manos de una administración polaca, leal al gobierno polaco en Londres y partidaria de una Polonia libre y democrática. La operación es muy arriesgada. Varsovia está fuertemente guarnecida por los alemanes, que están dispuestos a convertirla en una ciudad fortaleza para retrasar el avance soviético hacia la frontera alemana. Es el día 1 de agosto de 1944, la hora W, las 17 horas, las 5 de la tarde. 40.000 soldados de la Armia Krajowa, el Ejército Nacional, formado por hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños, a atacar a los alemanes. Y a pesar de estar mal armados, gracias a la sorpresa y a un arrojo casi suicida, conquista grandes zonas de la ciudad y anuncia al mundo que ha sido liberada más del 60% de la misma. Simultáneamente se envían mensajeros a las vanguardias soviéticas, instándolas a cruzar el Vístula sin demora para terminar de una vez de expulsar a los alemanes. La primera escena del drama se desarrolla en uno de los puntos de reunión de las unidades del AK, minutos antes de la hora W. Las siguientes escenas se desarrollarán en el barrio de Cherniakov. Capítulo primero, el juramento. Día 1 de agosto de 1944, hora W menos 30 minutos. Son las 4:30. Los soldados de la Armia Krajowa de Varsovia se van reuniendo en los puntos de concentración para escuchar las últimas instrucciones de sus mandos. Ante Dios Todopoderoso y la Santa Virgen María, Reina de Polonia, juro lealtad a mi patria, la República de Polonia. Juro defender su honor y luchar por su liberación con todas mis fuerzas, incluso si es necesario, llegando al sacrificio de mi propia vida. Juro obediencia incondicional al presidente de Polonia, al comandante en jefe de sus fuerzas armadas y al del Ejército del Interior. Juro resueltamente mantener el secreto, sea lo que pueda ocurrirme. Que Dios me ayude. Tras esto, el oficial da las últimas instrucciones. Soldados del ejército polaco, vamos a liberar nuestra capital. Nuestro primer objetivo son los almacenes de la Wehrmacht en Cherniakov. Todos deben identificarse con un brazalete blanco y rojo como soldados del Armia Krajowa. Traten como prisioneros de guerra a los alemanes que se rindan. Esperamos que el ejército soviético entre en Varsovia en las próximas 48 horas. Son los aliados de nuestros aliados. Cooperen con ellos, pero sin confraternizar y sin darles información sobre nuestro ejército. Que Dios les ayude. ¡Larga vida a Polonia! ¡Bien sigue Polska! ¡Bien sigue! ¡Ochal! ¡Ochal! Capítulo segundo, el levantamiento. Día 1 de agosto de 1944. Hora W. Son las 17 horas, las 5 de la tarde.
¡Que se conca! Tomados por sorpresa, algunos puestos alemanes son tomados fácilmente. Otros resisten durante días. Otros incluso alguna semana. Otros, como los puentes sobre el Vístula, no pudieron ser tomados jamás. Al tomar algunos almacenes alemanes, varias unidades del ejército del interior usan partes de uniformidad alemana capturada para proceder a equiparse ellos mismos. Durante la batalla, niños y niñas de entre 11 y 13 años actúan como correos llevando mensajes entre los distintos puestos de la resistencia. Actúan también como sanitarios. Capítulo tercero. El contraataque alemán. Día 3 de agosto de 1944. Ya han pasado 2 días desde el comienzo de los combates. El tiempo pasa, pero el ejército soviético no llega. Los alemanes se reponen y empiezan a enviar refuerzos a Varsovia y contraatacan con unidades del ejército regular, batallones de tanques, artillería pesada y bombarderos en picado, los famosos Stuka. También emplean tropas de las SS y unidades disciplinarias. Las brigadas de los generales Kaminski y Dirlewanger se hacen tremendamente célebres por las terribles atrocidades cometidas contra la población civil. Thank you.
Desesperadas peticiones de ayuda recibidas de los insurrectos, los soviéticos detienen su avance en la orilla oriental del Vístula. Se sientan y esperan pacientemente a que los alemanes aplasten el levantamiento. Llegan incluso a atacar con sus cazas a los vuelos de aprovisionamiento que los británicos intentan realizar. La batalla se estabiliza. El ejército del interior. El ejército del interior, que tenía previsto tener que luchar solo durante 2 o 3 días hasta que llegaran los rusos, vio cómo empiezan a pasar las semanas y estos no intentan cruzar el Vístula, que es el único obstáculo que los separa de las posiciones insurgentes. Mientras tanto, los alzados, cada vez en peor situación, defienden sus posiciones como pueden, mientras van perdiendo paulatinamente zonas de la ciudad. Capítulo 4. Matrimonio en las trincheras. Han pasado 24 días desde el comienzo de los combates. Mientras en las barricadas se combate, la vida continúa en las áreas liberadas. Relativamente apartadas de la primera línea, en algunas zonas libres de la ciudad, algunas personas saben que en cualquier momento pueden encontrar la muerte. Los combatientes del Armia Krajowa son, en su mayoría, muy jóvenes. En estas circunstancias, el amor surge entre los jóvenes soldados y las sanitarias y las chicas correo. Durante el levantamiento se celebraron entre las ruinas varias bodas surgidas de estas relaciones. No me cargó la trinchera. Capítulo 5. Muerte de un correo. Día 1 de septiembre de 1944. Ha pasado un mes desde el comienzo de los combates. Pasan los días, los heridos se amontonan, la población civil es masacrada. Los correos van y vienen entre los grupos de soldados polacos que van quedando aislados poco a poco.
¿Qué hace este? No lo sé. Un segundo, por favor. Pequeño problema técnico. ¿Qué es eso? ¿Hay algún médico entre los presentes, por favor? Ha pasado ya casi un mes y medio desde el principio de los combates. A mediados de septiembre, cuando ya todo está perdido, Stalin, para lavar su imagen ante los aliados occidentales, permite, regaña dientes, que el primer cuerpo de ejército polaco, que es una unidad polaca integrada en el ejército soviético, intente cruzar el río y se una a los compatriotas. El intento, condenado de antemano al fracaso, es una carnicería. Sobre uno de cada 10 soldados que lo intentan, llega vivo a las posiciones del ejército del interior. Capítulo séptimo. Hasta que la muerte nos separe. Día 19 de septiembre de 1944. Ya han pasado 50 días desde que comenzó el levantamiento. Cada soldado del arma Kaliova sabe que no hay esperanza de socorro del exterior y que todo está perdido. Sin embargo, en las barricadas, los hombres y mujeres de la K siguen combatiendo hombro con hombro, padres e hijos, maridos y esposas. Los disparos siguen entre las posiciones. La guerra no se detiene. Capítulo octavo. La negociación. Día 27 de septiembre de 1944. Ya han pasado casi 2 meses desde el comienzo de los combates. Al comienzo de la batalla, los alemanes han fusilado a todo insurgente que ha caído en sus manos. Cuando la batalla se acerca al final, presionados por su propia necesidad de acabar con una batalla que se prolonga en demasía, empiezan a considerar a los insurgentes polacos como combatientes de un ejército regular y como tales dignos de ser tratados conforme a la Convención de Ginebra. Llegan incluso a ofrecer términos honorables de rendición. Han desafiado la potencia de los ejércitos del Reich durante 2 meses ya. La mayor parte de la ciudad está en nuestro poder. No tienen municiones ni víveres y es imposible que reciban ninguna ayuda del exterior. Por razones humanitarias, para evitar más muertes inútiles, les ofrecemos la rendición y les garantizamos que serán tratados como soldados y que sus heridos serán atendidos. La respuesta polaca es clara. No nos rendimos, nunca nos rendiremos, no queremos, no podemos. Italia no estará perdida mientras un polaco viva y continúe luchando. Mientras no tenga órdenes en contrario, esta posición será defendida. Capítulo noveno. La capitulación. Ya han pasado 2 meses y un día desde el principio de los combates. Finalmente, sin víveres ni medicinas y agotadas las municiones, para evitar una masacre, el mando polaco negocia con los alemanes unos términos de capitulación honrosa para las tropas del ejército del interior. Los alemanes reconocen a los soldados del Armia Krajowa el estatus de combatientes, amparados por la Convención de Ginebra, y retiran de Varsovia las unidades que mayores atrocidades habían cometido. El día 2 de octubre de 1944, el general Borko Morowski por parte polaca y el general Erich von den Bach por la alemana firman la capitulación del Armia Krajowa en Varsovia.
De acuerdo con los términos de la capitulación, el día 3 de octubre de 1944, tras 63 días de batalla, los soldados de la K abandonan sus armas y sus posiciones para rendirse. La batalla ha costado 25.000 muertos a los alemanes, 20.000 a los combatientes polacos y cerca de 200.000 muertos entre la población civil de Varsovia, que además sufrió las represalias de la fuerza alemana de ocupación tras la capitulación. La ciudad ha quedado arrasada hasta los cimientos y Polonia quedó tras el telón de acero y sometida a una dictadura atroz durante casi 50 años. Epílogo de homenaje final. El mayor homenaje por la libertad consiste en no olvidar sus acciones. Queremos dejar muy claro que esta recreación no glorifica la guerra, sino el valor de aquellos hombres y mujeres que lucharon por la libertad. Y no hay mejores palabras de homenaje a los caídos de Varsovia que las contenidas en el último mensaje de radio enviado por los insurrectos y recibido en Londres aquel fatídico día 3 de octubre de 1944. Esta es la cruda verdad. Nos han tratado peor que a los satélites de Hitler, peor que Italia, Rumanía o Finlandia. Que juzgue Dios, que es justo, la tremenda injusticia que sufrió la nación polaca y que castigue a todos los culpables. Sus héroes son los soldados cuyas únicas armas contra los carros de combate, los aviones y los cañones fueron los revólveres y botellas llenas de gasolina. Sus héroes son mujeres que atendieron a los heridos y llevaron mensajes bajo el fuego, las que cocinaron en fuego sótanos bombardeados y en ruinas para alimentar a niños y adultos, y las que aliviaron y confortaron a los moribundos. Sus héroes son los niños que siguieron jugando calladamente entre las ruinas humeantes de la ciudad. Este es el testimonio inmortal de Varsovia. Inmortal es la nación que puede lograr un heroísmo tan universal, porque los que han muerto es vencido, y los que viven seguirán luchando, seguirán venciendo y dando testimonio una vez más de que Polonia vive mientras los polacos viven. Ha concluido esta reconstrucción histórica. Gracias.